Bienvenido a Mafia Edición Definitiva. Vamos a continuar la historia por el capítulo Campaña Electoral. Maldito fantasma. Llevo 3 puñeteros años persiguiéndole. Le caerá la perpetua o irá a la silla. No busca a la persona que cumple órdenes, busca a la que las imparte. Así que de eso va todo esto, ¿eh? Me ofrece a Salieri. Los libros del don. Los que robó Frank. Los tengo. Encerrarán a Salieri de por vida y son suyos. Sí, acepta el trato. Mi familia por el don. ¿Reconoce alguno? Mire de nuevo. El mayor es Don Pepone. Los 2 jóvenes son Morello y Salieri. Sí. Sí, puede ser. ¿De cuándo es? ¿Del 20? Abril. La boda de Morello. Salieri fue su padrino. Dios, qué jóvenes. Y ya eran los mejores hombres de Pepone. ¿Qué pasó después? Pasaron de amiguísimos a acabar enviando a Morello a la morgue. No lo sé. Todo esto es nuevo. Venga ya. Con todo lo que no sabes, se llenaría un estadio. En el 22, Pepone muere ahogado en un lago. Y para que todo siga funcionando, Salieri y Morello acuerdan repartirse la ciudad. Sí, eso ya lo he oído. ¿Y qué? Su amistad debería haber fortalecido el acuerdo, pero no hubo ninguna diferencia. Tras su muerte, Salieri estaba radiante. Toda la ciudad era nuestra. Yo me alegré de que la guerra acabara, pero después empecé a pensar. ¿Para qué sirvió todo el dinero de Morello si no pudo protegerlo de un tipo corriente como yo? Joder, un taxista. Solo le valió para una cosa. Ganarse una gigantesca diana en la frente. Y entonces, no dejo de darle vueltas a ese pensamiento hasta que un día, mirando al espejo, empiezo a ver esa misma diana. Justo aquí. ¿Las lágrimas se las seca con fajos de billetes? No iba a renunciar a la buena vida, eso no. Pero sabía que era más listo que Morello. Que no llegaría el día en que me encontraría a Polly o Sam apuntándome a la cabeza. La cuestión es que durante el día, cuando estás peleando o luchando, no piensas en ello. Esos hombres son tus camaradas. Tus hermanos. Y por tus hermanos acuchillas a quien sea. Pero de noche, no eres capaz de pegar ojo cavilando sobre qué estarán murmurando a tus espaldas. Preguntándote si su ambición podría llevarles a traicionarte. ¿Problemas? No, jefe. Ningún problema. ¿Algo más para mí? El de Polly tiene menos. En el mío hay más para compensarlo. ¿Te gusta nadar, Tom?
He ido a la costa varias veces. Conocí a un par de chicos que llevaron a unas chicas al lago. Bebieron, se divirtieron. Y uno de ellos se metió en el agua. En mitad del lago se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para volver. Pidió ayuda. Y el otro, que era un gran nadador, se lanzó para llevar a su compañero a la orilla. Pero el primero vio lo profunda que era el agua para él y entró en pánico. Entonces agarró a su amigo del cuello y se ahogaron. Polly es tu amigo. Y sé que le eres fiel, lo cual respeto. Pero no vuelvas a pagar sus deudas. Entendido. Bien. Y ahora tenemos que hablar de Dartmoor. ¿El candidato a gobernador? El mismo. Alardea de que va a fastidiarnos los negocios. Qué morro. Si se ha gastado más en furcias que Polly y Sam juntos. ¿Quiere que le haga una visita? Quizás podría comprarlo. No. No te puedes fiar de un hipócrita. Hay que poner fin a sus pretensiones electorales, de tal manera que nadie quiera continuar con el mismo programa. ¿Vinny tiene un plan? Por supuesto. Va a dar un meeting cerca de Central Island. Al aire libre, pero el acceso es complicado. Aunque desde la torre de la vieja prisión deberías tener buenas vistas. Desde allí podrás cepillártelo. Bien. A ver qué arma tiene Vinny. Solo tendrás una oportunidad. Si fallas, su escolta lo sacará de allí. Soy su mejor tirador. Si no, estaría hablando con otro. No me falléis. Hola, guapo. Chicas. Esa mujer tuya no te conviene. ¿Lo sabes? Ah, nunca se fijará en nosotras. Es un buen chico. Hey, Tommy. El jefe dice que tienes algo para mí. Me llega un cargamento de Ford Stanmore. Salieri quiere que todo salga a pedir de boca. Así que nada de armas. Le dije a Little Tony que te guardara uno de estos, por si acaso. ¿En lo alto de la prisión? Sí. La familia ha tenido relación con ese lugar. Pero los matones de ahora no son lo que eran, así que cuidado. Little Tony dejó el fusil en una sala con vistas, en la planta superior. Estoy harto de ver ese politicucho en el periódico. Es nuestra ciudad. Cárgatelo, ¿vale? Busca cómo entrar y llega a la torre de vigilancia. El piso superior está cerrado. De ahí la llave. Oiga, vuelva aquí. ¿Conoce a Tony? Sí. Su amigo dijo que quería llegar a la torre. Me pagó para que le marcara el camino. La gente entra por las cloacas, es la única forma, y después hacia arriba.
¡Se acerca alguien! No. Tampoco. Oh. ¿Por qué no podéis dejarnos en paz? Esta es nuestra casa. ¿Por qué no os entra en la sesera? ¿Eres el poli? Está cerrado. No vas a entrar. Matarratas. Licor. Mierda. ¿Necesitas ayuda? ¿De qué cojones? ¿La torre de vigilancia? Se va por el pabellón principal. Está cerrado, así no entran los federales. Gracias. Ten cuidado aquí dentro. Protegemos a los nuestros. Estado inconsciente. ¡Es la policía! ¿Dónde
¿Dónde está el tirador? Yo no... Ah. ¿Dónde está el puto... ¡Que disparan! ¡Te cacé! ¡Estoy seco! ¡Dios! ¡Detecto! ¡Rendíos! ¡Estáis rodeados! ¡No hay escapatoria! ¡Todo el cuerpo está ahí fuera! ¡Turnbull era un buen hombre! ¡Un buen hombre! ¿En serio quieres hacerme? Algo fallón. Necesitaré refuerzos. ¡Moveos! ¡Acercaos a él! No nos rendiremos. No. Voy a recargar. Puta. No me apuntes con eso. ¡No pierdes el gatillo! ¡No, maldita sea! ¡Moveos! ¡Acercaos a... ¡Ya batido! ¡A todos los agentes! ¡Ayuda! ¡Se necesita refuerzos! ¡Ya!
¡Busca mejor ángulo! ¿En serio? ¡Busca mejor ángulo! ¡No me apuntes con eso! Agente
¿Has oído lo de Tarmul? He oído que era un corrupto de cuidado. Aquí dice que será recordado por su lucha por la 19ª enmienda. Puso su carrera en juego por ella. ¿Qué enmienda es esa? El sufragio femenino. Gracias a él tengo derecho a votar, Tom. Así como su mujer y sus 6 hijas. Nadie es solo lo que aparenta. Supongo. Me voy a trabajar. Tom. No hagas nada por lo que no quieras que se te recuerde, ¿me oyes? Ya es muy tarde para eso. Bueno, hasta aquí el capítulo Campaña Electoral. Espero que te haya gustado y te espero en el siguiente. Venga, chao, un saludo.